¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un tecito buenísimo que sabe como hace como que anís, pero no es anís. Es un excelente digestivo y combate la acidez, también elimina inflamaciones del estómago, combate la halitosis o el mal aliento si masticamos esas semillitas, también mejora la calidad del sueño, por eso es recomendable tomártelo antes de dormir. También ayuda al buen funcionamiento de los riñones y del hígado. Es buenísimo para las mujeres que están lactando porque promueve la producción de la leche. Elimina gases intestinales, diarreas, dolores de estómago. ¿Qué más les puedo decir? Es un excelente digestivo y es muy fácil de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñame a ver el paso a paso y las semillas que vamos a estar usando. Para hacer nuestro delicioso té, lo que necesitamos son semillas de fennel o semillas de hinojo, que son estas pequeñas semillitas así bien, que están chiquitas pero no tanto. Están cubiertas por una cascarita, que bueno, tiene un olorcito así como si fuera anís y es buenísimo para combatir la indigestión. Déjenme y recojo mis semillitas que tiré. Es buenísimo también para cuando comiste demasiado, que te sientes así súper lleno, pues es buenísimo también. Promueve un sueño ininterrumpido, especialmente para esas personas que duermen un ratito y se despiertan mucho en la noche y se vuelven a dormir y vuelven a despertar, y total que cuando despiertan ya no se sienten cansados como si no hubieran dormido. Pues este tecito les va a caer muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que en un mortero, en un molcajetito o algo así, vamos a triturar las semillitas, y para eso vamos a estar ocupando lo equivalente a 2 cucharadas. Así. Y las vamos a triturar de manera que rompamos la cascarilla de nuestras semillas. Están un poquito duritas, pero hay que triturarlas para que suelte bien todo su sabor. Vamos a poner a calentar 2 tacitas de agua. Vamos a machacar estas semillitas, a abrir la cascarita de la semilla. Estas semillitas bien se pudiera echar a la comida para darle un sabor así como anís. Se utiliza muchísimo en postres, se utiliza muchísimo en atoles, por el saborcito que da, así como si fuera anís. Es un sabor así anisado. También esta infusión, este tecito, ayuda muchísimo a relajarte. Por eso es que se duerme bien cuando se toma una tacita de esto. Y ya que tenemos listo nuestras semillitas trituradas, y acá tenemos nuestra agüita que yo ya la puse a calentar. Ya tengo aquí mi agüita que casi ya está hirviendo. Son 2 tacitas de agua por 2 cucharadas de semilla. En este punto le vamos a poner ahí las semillas que trituramos. Y vamos a dejar que hierva durante unos 3 minutitos y ahorita regreso con ustedes. Y ya que tiene los 3 minutos hirviendo, ya solita se apagó, lo vamos a apagar. Y vamos a dejar que repose aquí durante unos 5 minutitos y ahorita regresamos. Y cuando ya nuestro tecito reposó, ya es hora que nos lo vamos a servir. Y ahora sí lo vamos a disfrutar.
Y yo ya estoy lista para disfrutar de esta deliciosa infusión, de este delicioso tecito, qué rico. Ay, huele a anís. A mí me encanta el olor a anís. Además, me encanta el saborcito de este té. Riquísimo. Pues ya sabes, si no puedes dormir una tacita de este delicioso tecito en la noche para que tengas un sueño ininterrumpido. También pues si mastican las semillitas así directamente combate el mal aliento, la halitosis. Porque deja un sabor así como anís. También elimina la inflamación del estómago y es un excelente digestivo para tomarse después de los alimentos. Lo que sí te puedo decir es que este té es riquísimo. Además, elimina los gases intestinales. Buenísimo. ¿Y cómo se debe de tomar? Pues unas dos tacitas al día. Te va a ayudar a sentirte mejor y mucho con la pancita así como que ligerita. Este tecito lo puedes tomar una semana, dos, tres veces al día. Descansas una semana y si quieres lo vuelves a tomar. Si no tienes el problema de que tengas inflamación en el estómago, pues así lo puedes tomar. Y si tienes inflamación en el estómago que tienes así como que te tienes mucha acidez, entonces tómatelo tres veces al día hasta que mejores. ¿Qué más les puedo decir? Niños, no. Mujeres embarazadas, consulten a su médico, como siempre les digo. Además, es un tecito que realmente sabe rico. O sea, sabe un poquito a anís, pero no exageradamente. Está nada más así como en su toque, así riquísimo. También, pues, esta semillita, pues, es muy fácil de conseguir. La pueden conseguir en la internet, en las tiendas, naturistas, en los mercados. Es muy fácil conseguir esta semillita. Es ahora sí que muy popular. Sabe riquísimo. Me hace acordar de los tecitos que hacía mi mamá cuando yo era niña. De repente hacía un tecito de anís que sabía casi como este. Lo que sí te puedo decir es que los tecitos siempre han sido benéficos para nuestra salud. Y pues para combatir enfermedades, ya que hace mucho tiempo pues no usaban la medicina porque aparte ni existía. Lo único que existía eran los tecitos y que la gente sabía de los de lo potentes que eran para corregir nuestras enfermedades y que que la gente así se curaba. Inclusive enfermedades muy muy serias, ¿eh? Acudían a los tecitos porque no había otro remedio. Lo que pasa es que con el paso de los años nos volvimos más flojos. Y preferimos combatir el dolor de cabeza, por ejemplo, con una pastilla que es supuestamente rápida. Pero un tecito también te puede ayudar a combatir el dolor de cabeza porque ataca el problema directamente. Y una pastilla nada más inhibe los nervios del dolor, porque en realidad no te va a quitar el dolor de cabeza. Ese dolor ahí está en el cuerpo. Sin embargo, un tecito ataca la inflamación que te está causando el dolor de cabeza. Si es por estrés, también te ayuda a bajarte el estrés. Entonces, te quita los dolores de cabeza o los dolores del resto del cuerpo de una manera natural. Y de acuerdo a cómo tu cuerpo va asimilando ese tecito de a poquito y sin que te perjudique otras cosas. Y pues las medicinas, me respetas por las medicinas, pero siempre hay muchas que te corrigen una cosa y te descomponen otra o varias. Te invito a tomar tecitos como yo. Te vas a sentir mucho mejor. Amigos, gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando este delicioso té que yo ya casi me lo termino. Está riquísimo. Te invito a prepararlo, no te vas a arrepentir. Te va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte, a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania
crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, de donde quiera que tú me veas, de donde quiera que tú nos sintonices, te doy las gracias por dejarme entrar una vez más en tu casa, en tu hogar. Se los agradezco de todo corazón. Te mando un gran abrazo, un gran saludo, esperando que tu día sea maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitas para tu felicidad y que tu vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye.